Yo pude haberlo dicho antes. ¿Pero a quién? Se me atraganta aquí. Aquí. Un aborto, un aborto. ¿A quién le importa un aborto? Un aborto. Las leyes lo permiten. Ellos le dicen causas psicológicas. Es tan fácil. Ellos no te dicen puta. Es tan fácil, chiquilla. Te acompañan, te esperan afuera y ya está. Nadie se entera. Nadie, 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 nadie. Tengo calor, tengo calor, tengo calor, tengo calor, tengo calor, tengo calor, tengo calor. Debe ser por la leche. Se me está subiendo. La nota, la nota. Se me sube. La nota. ¿Quieres probar? 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 ¿Las quieres probar? ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? Déjame. ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? Déjame. Era una niña. Le dije, Luis, estoy embarazada. Era una niña, era una niña, era una niña. Yo quería tener a la criatura. Pero no era de él. Era de otro. ¿Sí? De otro. De un camarero lindo, que me quería muchísimo. Estaba pagando una casa, un carro. Iba yo a decírselo. ¿Con qué cara? Esa tarde vino Luis y me dijo, desnáchalo, desnáchalo, desnáchalo. Fíjate qué estúpido. Qué forma de decir las cosas. Tengo la dirección. Primero te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo. La clínica. Me pusieron un video. Era para que no me diese cuenta de quién lo asesinaba. Ellos no lo dijeron así, no. Dijeron que era para darme oportunidad de reflexionar. Y hasta... me hicieron escuchar. Su latido. Sus latidos. Los latidos del corazón. Y el Luis afuera. Pasé 2 días en cama. Al día siguiente fui donde mi amigo, el camarero. Mientras me servía un drive, me daba vergüenza mirarme frente al espejo. Aquella niña podría ser de él. Claro que podría ser de él. Esta es la hora en que sube la leche. El médico dice que es psicológico. Pero yo sé que no es así. Está aquí. Aquí. Aquí.